Hoy vamos a hablar de los delitos cometidos en contra de los derechos de los trabajadores. Estos delitos se encuentran tipificados en el artículo 311 y 318 de nuestro Código Penal, más concretamente en el apartado de Derecho Penal del Trabajo. Los bienes jurídicos protegidos de este delito son la seguridad del trabajador en el trabajo y otras condiciones como pueden ser el derecho de huelga, derecho a la libertad sindical o vacaciones. Para que se cumpla este tipo de delitos, tiene que englobar una serie de conductas cuyo factor común es el perjuicio causado al trabajador, toda vez que éste está afectado negativamente. Seguidamente distinguiremos entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito. El sujeto activo es muy frecuente, que sea en este caso el director de una empresa o el encargado, toda vez que ostenta una situación de superioridad frente al trabajador. En cambio, si la imputación se realiza a una persona jurídica, será el administrador de ésta el responsable del delito. Por otro lado, el sujeto pasivo del delito es siempre el trabajador, quien sufre las consecuencias de la explotación que realiza el trabajador sobre él debido a su superioridad jerárquica. Todos los delitos en contra de los derechos de los trabajadores tienen unas características en común, siendo estas las siguientes. Imposición de condiciones laboral, laborales contrarias a los trabajadores, que deja a estos sin defensa, engaño, ocultación o manipulación de la realidad para incentivar en los trabajadores una actuación errónea, aprovecharse el empresario de una situación de... De vulnerabilidad del trabajador. Y, por último, y como ya hemos referido anteriormente, que el sujeto activo sea el empresario. Es, en este punto también es importante resaltar que, eh, pese a que una persona no sea el responsable directo de, de este perjuicio causado al trabajador, si conoce de esta situación y no hace nada para solucionarlo, también se consideraría el sujeto activo del delito. A continuación, veremos de manera más detallada cuáles son los delitos que se cometen en contra de los trabajadores. Comenzando por el delito de imposición ilegales de trabajo. Este delito está recogido en el artículo 311 de nuestro Código Penal y es cuando, mediante abuso o intimidación, se engaña al trabajador y se le imponen condiciones que perjudiquen sus derechos reconocidos en las normativas laborales. Por otro lado, tenemos el, el delito de tráfico ilegal de mano de obra, regulado en nuestro artículo 312 del Código Penal, donde se imponen al trabajador contratos sin tener en cuenta los mecanismos legales infringiendo la normativa vigente de contratación en mano de obra. El delito de migración fraudulenta ilegal está tipificado en nuestro artículo 312 apartado, apartado segundo. Lo que persigue este delito es el traslado de personas entre distintos países con el objetivo de trabajo mediante engaño para la colocación o contratación. Por otro lado, tenemos el delito de discriminación laboral. Está regulado en nuestro artículo 314. Este delito, eh, para poder darse y que sea típico, debe ser insistente. Es decir, que el empresario, pese a haber obtenido un requerimiento previo por parte de la empresa, sigue realizando y sigue teniendo esa discriminación frente al trabajador. Así, el delito contra la libertad sindical y el derecho de huelga. Este es otro de los delitos que se realizan en contra de los trabajadores, siendo que el primero de ellos eh, impide el derecho a la libertad sindical o el derecho de huelga y el segundo es cuando una persona o un grupo de personas coacciona a otras para terminar ese, ese derecho de huelga o continuar con él. Por último, y no menos importante, eh, trataremos el delito contra la salud y seguridad de los trabajadores. Este delito está tipificado en el artículo 316 de nuestro Código Penal y se infringe cuando se, eh, bueno, no se respetan las normas recogidas en nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo que no se prestan o no se proporcionan al trabajador las medidas necesarias para que pueda realizar su trabajo con la seguridad, higiene, integridad, etcétera. Por último, es importante reseñar la prescripción de estos delitos, la cual está tipificada en nuestro artículo 131 del Código Penal. Por ejemplo, delitos leves como injurias o calumnias en contra del trabajador prescriben el año, siendo que el resto de delitos que hemos mencionado anteriormente a lo largo de este vídeo prescriben a los cinco años. Por todo ello, pese a la prescripción, le recomendamos eh, bueno, contar con la ayuda de un despacho de abogados especializado, más concretamente con su Departamento de Derecho Penal, toda vez que para que se cumpla eh, sus pretensiones se tienen que acreditar todos los extremos que hemos referido anteriormente, pues de no hacerlo se podría archivar el procedimiento debido a la tipicidad del delito.